La mañana de este martes, el gobernador Antonio Echevarría García, durante la entrega de la nueva unidad deportiva de la cantera en Tepic, sorprendió en su breve mensaje con el anuncio de permitir que se reanuden parcialmente el 30% de su capacidad los gimnasios, casinos, cines, teatros, museos y playas, lo que será de gran beneficio para la vida económica de Bahía de Banderas. Porque el coronavirus, aparte de llegar a afectarnos en la salud, llegó también a afectarnos en lo económico. Ya tenemos más de 6 meses con negocios cerrados. Hay muchos negocios cerrados y yo voy en contra de eso. Y yo ya quiero que se abran los negocios. Y hoy he tomado la decisión también de solicitarle al Consejo de Salud que revise la necesidad de abrir parcialmente algunos giros y actividades que ya es más doloroso mantenerlos cerrados. Como son, claro, al abrirlos a una capacidad del 30%, para no confundirnos, pero ya empezarlos a abrir. Esto ponderó, siempre con un estricto cumplimiento de las medidas de control sanitario que establecen los protocolos para no seguir perdiendo vidas por el coronavirus y se colapse el sector salud. Instruyó al secretario general de Gobierno, Antonio Serrano, convoque a los líderes de esos sectores de servicios. Vamos a empezar con gimnasios, con casinos, con cines, teatros, museos y playas. Lo vamos a empezar a abrir. No estamos para aventar cohetes al aire, estamos en naranja todavía. Si bien se fijan, los casos del COVID venían a la baja, pero se vinieron nuestras fiestas patrias, y pues como buenos mexicanos que somos, buenos nayaritas que nos gusta la pachanga, me incluyo, pues nos hicimos nuestras reuniones y desgraciadamente el COVID empezó a subir a los 8 o 10 días después de estas fiestas patrias. ¿Qué les digo, amigos, amigas? Debemos de cuidarnos para no andar lamentándonos. Echevarría exhortó a la población a continuar cuidándose, usar el cubrebocas e incluso, dijo, mandó al Congreso del Estado una iniciativa para que sea obligatorio su utilización, así como lavarse constantemente las manos, guardar la sana distancia y no salir a la calle a menos que sea necesario. La apertura de más espacios también incluye canchas y áreas deportivas para que los jóvenes y todas las personas retomen sus actividades al aire libre, con la estricta petición de que, en el caso de las competencias deportivas, estas se realicen sin público. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.